querido amigo alcalde Marcos, estoy agradecido que tú y Carolina, ustedes han encontrado el camino hasta el Oropaque para celebrar con nosotros un poco el inicio de las actuaciones del 50 aniversario, porque con el anuncio de las invitaciones por todo el pueblo de Puerto de la Cruz, iniciamos esta marcha. Desde el 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre, los habitantes del Puerto de la Cruz pueden venir y entrar gratis en nuestras instalaciones. En los 50 años que somos aquí, y yo tengo que decir que no puedo creer lo que han pasado 50 años, porque yo era al principio y estoy todavía. Por cierto, el último de los mexicanos aquí en la empresa, ya no hay nadie, pero nadie que está conmigo desde el principio. Todos están jubilados, todos tienen una buena vida, pero yo tengo todavía que a luchar todos los días y lo hago con muchas ganas y con mucha ilusión. 50 años que hemos vivido en una cierta simbiosis con el Puerto de la Cruz. Cuando hemos llegado aquí, el Puerto de la Cruz era la perla del Atlántico, era el lugar de más movimiento que uno se puede imaginar que había en el turismo. Naturalmente el turismo no era lo que está hoy. Estábamos hablando de 500 llegadas anuales, estábamos hablando de números mucho inferiores a los que tenemos hoy. Se ha multiplicado, se ha hecho enorme y con esto hemos aprovechado, sobre todo aquí con el Oropaque. Y yo creo que hemos dado al Puerto de la Cruz también un cierto apoyo a su estar, a su crecimiento, a su posicionamiento en el turismo. Y podríamos decir quizás que es el pulmón de Puerto de la Cruz, porque el valor que tiene como naturaleza es auténticamente exquisito, ¿no? Y probablemente no tendríamos ni años ni dinero en los bancos para viajar y poder descubrir todas las oportunidades que se descubren en Puerto de la Cruz, ¿no? Creo que es importante para el Oroparque este regalo, pero permítame, sobre todo, Wolfgang, que te devuelva el cariño que Puerto de la Cruz te tiene. Hoy hacemos público esta oportunidad, casi más, son algo más de 30.000, menos de 30.000, eso depende de los equilibrios del INAE, pero la realidad es que todo Puerto de la Cruz va a poder venir a disfrutar del Oroparque. Es algo que además hacen continuamente y todos los años con el barrio de Punta Brava, como bien apuntaban, pero además no es la única oportunidad que el Oroparque tiene para visibilizarse como una empresa de responsabilidad social corporativa de éxito. Y lo digo porque, aunque ahora nos toque dirigirme a ustedes como alcalde, con Wolfgang tengo muchísimos años y décadas casi de experiencias personales en las que he sido partícipe de sus aportaciones a la sociedad portuense. Y creo que un día como el de hoy, en el que anunciamos esta oportunidad para los 30.000 habitantes de disfrutar del Oroparque, hay que recordar, aparte de la figura del espacio donde estamos, la figura de Wolfgang Kiesling. Wolfgang no solamente colabora ahora porque cumple 50 años su centro, sino es una persona muy vinculada al barrio de Punta Brava desde el inicio casi del propio centro escolar, con aportaciones en sus bibliotecas y haciendo de aquella asociación cultural Lía Tavío toda una referencia a través de la cultura, del arte, de la creación literaria, de su compromiso con un barrio. Como lo era también con los niños del centro de día del Matilde Telles, y también aportaba, como lo es con el Club de Lucha de Punta Brava, Las Dehesas, desde sus inicios, como lo es con tantos y tantos proyectos que en la sinergia de Puerto de la Cruz nos lleva a encontrarnos un aliado que en mayúscula se llama el Oroparque, igual de grande es la figura de quien sigue presidiendo
esta empresa que es Wolf & Kisling. Esta oportunidad que hoy nos brinda la ciudadanía es un regalo, como hemos anunciado, pero es una oportunidad de verdad también para aquellas familias que no tienen la posibilidad de disfrutar del Loro Parque, y eso también hay que resaltarlo, ¿no? Habrá muchas familias que puedan, pero habrá muchas familias de Puerto de la Cruz que no puedan. Y esta vez van a poder, y van a poder descubrir cómo en 50 años no solamente hemos ganado en territorio y en expansión, sino en algo tan valioso, porque como digo siempre, Puerto de la Cruz no se entiende sin Loro Parque, y Loro Parque no se entiende sin Puerto de la Cruz. Por lo tanto, esa simbiosis que nació hace 50 años y que a partir de ahora nos queda encontrarnos mucho en ese acto del día 17, en las oportunidades que ha dado esta ciudad, haciendo los congresos que hemos tenido de referencia y colocando, por lo tanto, a Puerto de la Cruz en un mapa del mundo cuando se habla de conciencia, de trabajo con el medio ambiente y algo que, aunque esté de moda, tenemos que seguir repitiendo, que es la sostenibilidad, y que aquí ya es una realidad con los pasos que hoy también el señor Wolf & Kisling anunciaba. De verdad que para la ciudad es un placer enorme tenerte. Todas esas experiencias que contabas, de la acera, de una calle, de otra, de todo lo que seguimos conviniendo. Anunciaremos que este roll-up además estará por distintas zonas de Puerto de la Cruz para que todos los que estemos hoy aquí presentes nos hagamos eco, y de estos 30.000 habitantes no se quede nadie sin venir a descubrir una de las grandes joyas que tiene Puerto de la Cruz y, como decía al principio, el mejor zoológico del mundo. Para mí es un orgullo estar hoy aquí. Yo nací con el Loro Parque. Yo tengo exactamente la misma edad que el Loro Parque y soy testigo y encarno ahora en mi representación pública lo inabarcable de las emociones que se han experimentado por la gente de aquí y por los turistas en este espacio. No podemos describir todo lo que ha aportado el Loro Parque a la población local, lo que supuso poner aquí una empresa de esta envergadura y que ha adquirido tanta importancia a lo largo de estos 50 años, lo que supuso para un barrio como Punta Brava. Yo vivía en Punta Brava, recuerdo perfectamente la emoción de venir al Loro Parque y descubrir esta maravilla aquí al lado. Entonces, es inabarcable, indescriptible, solamente podemos dar las gracias porque una empresa de esta magnitud, con una familia tan unida y tan luchadora, con la empresaria, con la directiva más joven de España, también aquí, lo que se ha aportado para el puerto, la visibilidad que tiene el Puerto de la Cruz a nivel mundial, como bien han dicho, hemos celebrado aquí multitud de congresos que siguen poniendo al Puerto de la Cruz en ese epicentro mundial, y el Loro Parque lo hace particularmente, y la empresa que representa con una calidad que va y atraviesa y va más allá de nuestras fronteras, con lo cual es un sello de garantía para el Puerto de la Cruz, como no puede ser de otra manera. Yo solo puedo dar las gracias, estar orgullosa de estar aquí después de 50 años y recordarles la importancia de estas empresas que apuestan por la sostenibilidad de la manera que lo está haciendo el Grupo Loro Parque, ¿no? Están en esta plena evolución hacia la consecución de la sostenibilidad en todos sus ámbitos, y eso es algo muy importante que hay que destacar, y simplemente que es un ejemplo de empresa de colaboración público-privada que es la clave del éxito para el desarrollo de cualquier sociedad. Así que muchísimas gracias, enhorabuena a toda la familia, al señor Kisling en particular, y encantada de estar aquí y encantada de que el Puerto de la Cruz siga en el epicentro y en el centro con esta celebración, donde podamos tener todas y todos cabida en este espacio también, como ha dicho el alcalde, los que pueden y también los que no pueden. Muchísimas gracias.